Buenos días, niños. El día de hoy, otra vez estoy con ustedes, como todos los días. Sí, ahora me tienen en su casa por medio de los videos, ¿sale? Voy a explicarles la clase de geografía. El tema de hoy es calidad de vida. Sí, cuando nosotros oímos la palabra calidad de vida, ¿qué se nos viene a la mente? Principalmente, ¿no? Dices, bueno, para tener una buena calidad de vida, pues tenemos que tener salud, tenemos que tener una casa donde vivir, tenemos que tener comida. Sí, son varios factores que nosotros se nos vienen a la cabeza cuando oímos calidad de vida. O decimos, es que tienen una muy buena calidad de vida. Quiere decir que vamos a tardar mucho tiempo en vivir, ¿sí? Pero calidad de vida va más allá que lo que se supone que se debe de vivir, de lo que debes de tener, ¿sí? Dice que permite, ¿sí?, la calidad de vida, dice que permite conocer el nivel de bienestar de la población en un momento y país determinado, ¿sí? Nuestra calidad de vida, ¿sí?, es lo que nosotros reflejamos, lo que el país nos refleja en un momento dado. Y cómo nosotros vamos a poder medir nuestra calidad de vida, dice que para eso está el IDH. ¿Qué es el IDH? Es el Índice de Desarrollo Humano. ¿Y qué es esto de Índice de Desarrollo Humano? Dice que es el indicador, como lo dice la palabra, del desarrollo de la población que está relacionado con la calidad de vida, ¿sí? Entre mayor índice de desarrollo humano, mayor va a ser nuestra calidad de vida. Y van a decir, maestra, pero ¿cómo puedo saber yo cuál es mi o cuál es el índice de desarrollo humano del país? Bueno, hay tres factores muy importantes para que nosotros podamos obtener esto, ¿sí? Primero que nada es el ingreso promedio, dinero, el grado de estudios y la esperanza de vida, ¿sí? El ingreso promedio, todo esto va de la mano, todo esto va de la mano. Si nosotros o nuestros papás tienen un ingreso promedio muy bueno, obviamente que van a tener la facultad de que nos van a poder enviar a la escuela, de que nosotros vamos a poder hacer una carrera universitaria, de que vamos a poder lograr terminar todos nuestros estudios o lo que nosotros consideramos que ya es apto para poder tener y poder nosotros desenvolvernos en un área de trabajo determinada. ¿Para qué? ¿Sí? Nuestro grado de estudio siempre va a indicar, obviamente, el puesto, el trabajo que tú puedes aspirar a tener. Como le hemos dicho, hoy en la actualidad la situación está muy complicada. Y yo se los he dicho, es muy complicado para la gente que tiene estudio. Imagínense qué complicado va a ser para las personas que no tienen estudio. Y si a eso nosotros le sumamos, ¿sí?, que luego tienen mucha familia, ¿no? Empiezan a tener hijos desde muy temprana edad, ¿sí? Entonces llega un momento en el que ya son mamá, papá y tres hermanitos. Ya son cinco en la familia. Y si papá no tiene un grado de estudios alto, ¿sí?, ¿cómo le va a hacer papá para mantener a los cuatro junto con el cinco de familia? Y es ahí donde recae nuestra esperanza de vida. Porque si nosotros estamos saludables, ¿qué quiere decir saludables? Que tengamos todos los elementos para poder tener una vida estable, bien, un techo, alimentos, ¿sí?, salud, bienestar, todos esos factores intervienen en nuestra esperanza de vida. Pero estos tres factores son fundamentales para que nosotros podamos medir el índice de desarrollo humano. Decíamos, entre mayor sea el índice de desarrollo humano, mayor va a ser nuestra calidad de vida. ¿Sí? Pero siempre hay que tomar en cuenta estos tres puntos importantes. Ingreso promedio, ¿sí? Para que nosotros podamos tener un buen ingreso promedio, o la sociedad estipule, ¿sí?, que hay un ingreso entre todas las personas que en ella están. Bueno,
tiene que haber un grado de estudios pues alto, ¿sí? Yo les comentaba, con esta situación que todas las cosas pues cada vez se está poniendo más caro, ¿no? Cada vez tener un hijo es mucho más caro, ¿sí? Entonces hay veces que hay personas que no planean, eso se llama planear, ¿sí? No planean su estabilidad familiar o su lazo familiar y empiezan a crecer la familia, empieza a crecer y después ya no podemos dar el sustento. Por eso es que muchos jóvenes, ¿sí?, no pueden terminar sus estudios porque no hay el ingreso para que ellos terminen su carrera universitaria. O incluso hay jóvenes que desde muy temprana edad tienen que salir a trabajar. Se ganan el sustento porque no tienen quien los mantenga. O en su defecto, los padres no les alcanza el dinero. ¿Qué tienen que hacer? Buscar el sustento. Y es ahí donde recae nuestra esperanza de vida, ¿sí? Porque desde muy temprana edad nosotros no vamos viviendo las etapas que nos corresponden, ¿sí? Y es cuando estamos más propensos a enfermarnos. Si no comemos bien y saludablemente, equilibradamente como debemos hacerlo, nos vamos a enfermar. Si nos enfermamos, podemos contagiar al abuelito, a la tía, dependiendo de lo que nosotros nos enfermemos, ¿sí? Y es ahí donde nuestras defensas bajan y nuestra esperanza de vida es menor, ¿sí? Entonces, todo esto que yo acabo de comentar ahorita tiene que ver con nuestra calidad de vida. Todo esto tiene que ver con nuestra calidad de vida. Siempre tenemos que tomar en cuenta que para que nosotros tengamos una calidad de vida buena, tenemos que tener una estabilidad, ¿sí? Todos los lazos, estabilidad emocional, estabilidad económica, ¿sí? Porque toda esa estabilidad nos va a llevar a que nosotros podamos tener una mejor calidad, ¿sí? Hay veces que nos preocupamos tanto por las situaciones, vivimos preocupados al día porque el dinero nos alcance, porque tenemos que comprar medicamentos y no tenemos dinero, todo. ¿Sí? El dinero es parte fundamental de nuestra existencia, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a generar? Estudiando, teniendo o llegando, ¿sí?, al grado académico esperado, para que en un futuro tú tengas una estabilidad económica buena y eso tú se lo puedas, ¿sí?, dar a tu familia, lo que va a conllevar una esperanza de vida más larga, ¿sí? Pocas palabras, ¿sí? Calidad de vida, ¿sí? Es esto. ¿Qué van a hacer con lo que yo les acabo de explicar ahora? ¿Sí? Ustedes primeramente me van a investigar. Yo aquí les estoy hablando del índice de desarrollo humano y de lo que él hace, pero yo quiero que ustedes me investiguen más acerca de eso. Esto es lo que ustedes me van a investigar. Investigar acerca del índice de desarrollo humano. ¿Qué es? ¿Qué hace? Características relevantes, ¿sí? Y ahí tienen que arrojar o tienen que ver estos factores. Únicamente pido qué es el índice de desarrollo humano y para qué nos sirve a nosotros como ciudadanos o como país, ¿sí? ¿Para qué nos ayuda? Esa va a ser su primera tarea de la semana de geografía. ¿Sí? Esto. Si ya viste el video y no lo entendiste, vuélvelo a repetir, no pasa nada. Repítelo, el video ahí está. Si tienes alguna duda, porque pudiera ser que tienes alguna duda, ¿sí? Tenemos el Zoom de 7 a 8 para aclarar dudas, preguntas, cuestionamientos. ¿Sí? El tema de ahorita no está complicado, los estoy apenas introduciendo. Ustedes vayan empapándose de esto para que nosotros después podamos hacer la actividad posterior. Sí, recuerden, así estamos trabajando ahora, ¿sí? Cualquier duda, ya saben, repitan el video 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, las veces que sean necesarias hasta que ustedes logren entender el tema. No está nada complicado, es simplemente todo lo que hemos visto a lo largo de, pues, este trayecto, ¿no? De todo lo que les he explicado, ¿sí? Así que espero les haya servido o les vaya a servir de algo esta explicación. Y nos vemos la clase que entra y espero sus trabajos. Bonita tarde.